Bueno, ahora, todos estos pececitos, alevines se llaman, son la segunda puesta de estos. De estos dos. Son los padres de ese montón de bichitos. Esta es mi incubadora, por decirlo así, ¿no? Estos los estoy sacando, digamos, manualmente. En realidad debieran estar con los padres, pero una plaga que había de molusco, de caracoles, se comían los huevitos, se comieron la primera puesta de huevitos, y entonces yo saqué la segunda, y pues ahí va. A ver, no es nada fácil. Ahí vienen estos decenas de pececitos a adultos, ¿no? Pero ya que anden en este nivel, pues la verdad que es un logro. Porque ya seguramente mañana los van a ver casi, yo creo, a todos pues nadar. Aquí abajo todavía hay muchos. Muchos, bastantes. No sé, pero yo calculo que pasan de 100, si no es que anda muy cerca del número, pero yo sí creo que son bastantes. No, son microscópicos. Vamos a ver si los puedo ver aquí más cerquita. Los dos puntitos son los ojos. Ahí se le van a desarrollar los ojos. Y poquito a poquito van a ir tomando la forma de los padres, no es de inmediato. Todavía tengo que sortear muchos obstáculos, sobre todo la temperatura del agua, hongos que se crean, si no hay una limpieza. Esto que ven ustedes, que parece la nube donde están ellos, son la Artemia salina. Es un bichito que es más o menos del mismo tamaño que estos, que como están estos ahorita, y que abundan en aguas saladas, ¿no? Son alimentos de muchas variedades de peces, pero particularmente estos, que son los pez ángel o escalares, particularmente esto es lo único que comen. Eso que ven ustedes se llama, es la Artemia, pero pues ya la han desbaratado prácticamente, ¿no? O sea, ya parece una nube, cuando en realidad son animalitos. Allá están estos que están acá a la derecha, arriba, son esos animalitos, ¿no? Por aquí ya hay enteros incluso. Esas manchas que se ven al fondo, borrosas, son Artemia que yace en el fondo de entrecomillado, la incubadora. Bueno, pues yo estoy muy contento por
con mi logro hasta este momento. Vamos a estar checando ahí su crecimiento y ojalá pues lleguen algunos, si es que no todos, que no lo espera uno, pero algunos que lleguen a su edad de adultos son peces muy preciosos. Pueden salir marmoleados como este. Este es el macho. Aquí es la hembra. En este tubo verde se dispone para que ahí depositen sus huevos. ¿Cómo lo hacen? La hembra, esta, ¿verdad? Se pasea por todo el tubo, dejando sus huevos, y luego tras de ella viene el macho y lo fecunda. Ahí, por ejemplo, el macho está limpiando el tubo poquito a poquito para prepararlo, por decirlo así, y venga la hembra. Aquí está. Venga a depositar sus huevos, ¿no? Es un espectáculo el verlos desovar, ¿no? Y es un espectáculo ver cómo cuidan a sus alevines. Por ejemplo, al segundo o tercer día, los huevitos se empiezan ya a mover. En ese movimiento, muchos caen. Y los padres, cualquiera de los dos que esté más cerca, lo recoge con la boca, como si se los comiera. Y sea que los devuelva al mismo lugar, pero si ellos consideran que ya no es seguro para esos bebecitos estar ahí, por X razón, no sé, ¿no? Van y los depositan en el lugar que ellos consideren más apropiado, ¿no? Puede ser una hoja, puede ser una piedra, o sea, donde ellos consideran que ahí van a estar seguros, ¿no? Posteriormente, bueno, cuando ya han nacido y empiezan a nadar, si se les separan mucho los alevines, se les salen del guacal, por decirlo así, ¿no? Igual van y se los, entrecomillado, se los comen, ¿no? A todos los que anden por ahí, 5, 10, 1, 20, ¿no? Y vuelven y los depositan junto con el resto, por decirlo así, para que no se desbalaguen, ¿no? Ahí está, mi clase de acuacultura, ¿no? No sé cómo se diga, ahí sí. Esa es una, esta la estoy preparando, me gusta, ¿no? Aquí me acabo de meter plantas, pero necesito cambiar esa agua porque no sé por qué razón no le puedo quitar la turbia, pero bueno, vamos. Y por acá tengo este otro que le falta su buena limpieza. Ahí está otro tubo donde ese par, el marmoleado que está a la izquierda, es el macho, y esta que está aquí, la hembra. Y aquí hay ya varios variedades. Que le falta una buena limpieza, de hecho lo atacó mucho la alga, porque no he podido cambiarles de agua, porque se nos ha complicado el tiempo, pero ya este fin de semana
conviene cambiarlos de lugar, sacarlos momentáneamente, limpiar bien toda la pecera, el fondo, tratar de sacar esos plaga de caracoles que les comentaba ahorita, porque se suben por toda la... Cuando están los huevos puestos en el tubo, se suben por el tubo y van y se los comen. Y son voraces porque se los comen mucho, muy, muy rápido. Uno prácticamente no puede defenderlos, porque además, si quiere uno sacar los huevos de ahí, el macho del pez ángel se le viene encima, los cuidan tremendamente. Tremendamente. Pero además están cuidando también de los peces, porque también los peces se comen los huevecitos, ¿no? Entonces están, y además cuidando también que no se caigan, porque si se caen, los caracoles que están abajo esperando que vayan cayendo, pues prácticamente se adueñan de ellos y ya no los pueden rescatar, ¿no? Ahí está. Lección número 1. Hasta luego.